Han pasado ya más de 2 meses desde que don Vicente Fernández fue ingresado al hospital luego de padecer una caída en su rancho, y precisamente desde ese momento su estado de salud ha estado en boca de todo el mundo, ha tenido avances muy muy pequeños y depende de un respirador artificial. Por esa razón, los rumores en torno a su estado de salud, a su evolución, a su condición física, no se han hecho esperar, y mientras esto ocurre, sus familiares han sido los que se han encargado de estar informando y aclarando las situaciones de estas informaciones que ellos consideran no son ciertas y han circulado en torno a la salud del Charro de Huentitán. Miembros de la dinastía Fernández son los que se han encargado de emitir estos comunicados que constantemente salen a través de la cuenta de el Charro de Huentitán para informar cómo ha sido su evolución, qué ha sucedido, si hay algún cambio. Y en esta ocasión, la última vez que ellos hablaron al respecto, se habla entonces de una afección de los nervios periféricos. Esto incluso se lo explicábamos a ustedes en videos anteriores, que justamente se debía debido a la enfermedad que él posee y que depende de este apoyo del respirador artificial, y por esa misma razón él ha presentado una inflamación en sus vías respiratorias, lo cual ocurre por lo general por un proceso prolongado del uso de ventilador o de respirador asistido, y por esa misma razón, pues continuado con todo el tema de su recuperación, que ha sido muy lenta, se han visto realmente comprometidos los nervios periféricos. Entonces, de acuerdo con este último reporte que ha circulado sobre la salud de don Vicente Fernández, esto es un tipo de secuela que ocurre por la enfermedad, y pues hasta el momento él se mantiene en un estado que es simplemente estacionario, que es una progresión muy pero muy lenta, y esto ha causado de cierta manera que los fanáticos comiencen a desesperarse un poco por obtener mayor información. Pero paralelamente, un hijo de don Vicente Fernández estuvo negando la noticia que estuvo circulando a través de TV Notas, que decía que el cantante había padecido de un óbito cerebral, y esto había sido difundido por esta revista que pues aseguraba tenían información de primera mano, y pues él estuvo citando esta información y dijo que era una vergüenza que se encargaran de embaucar al público de esa manera. Eso lo dijo Vicente Fernández Jr. a través de su cuenta de Instagram, y es que anteriormente TV Notas había citado como fuente a un amigo aparentemente cercano de la familia, que había informado entonces que el cantante se encontraba conectado a todos este tipo de instrumentos, a estos ventiladores, en un estado muy pero muy delicado, y según entonces esta misma fuente había revelado entonces que Vicente Fernández había padecido de óbito cerebral y que por esa misma razón ya no había más nada que hacer. Según esa información, ocurrió el 5 de octubre. Sin embargo, esto ha sido negado por la familia, y pese a todo lo que se viene diciendo y todos los comentarios y rumores que han circulado, pues la dinastía Fernández se mantiene entonces con la total confianza de que va a haber esta recuperación total del patriarca de la dinastía Fernández, pero habrá que esperar entonces, porque solo el tiempo es el que va a decidir qué mejoría va a existir en el cuerpo de Vicente Fernández y nos dirá qué va a suceder en torno a su salud. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Déjenme sus comentarios y por supuesto no duden en suscribirse a nuestro canal, porque aquí se van a mantener siempre informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento.